todas se encuentren súper muy bien. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí conmigo. Entonces, en el video del día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje, o este maquillaje que la verdad no tenía idea a dónde iba a llegar o cómo iba a ser. Solo tenía en mente que iba a ser rosa, con brillo y muy dramático, era lo que quería. Entonces estoy bastante contenta con el resultado, me gustó mucho. Estoy haciendo este look de maquillaje con esta paleta de Huda Beauty que la verdad me encanta, la compré hace poquito. Esta no era la paleta que yo quería, la que tenía en mente, pero la que yo quería no la encontré en ningún lado. Y estas sombras están súper bonitas, así que quería compartir con ustedes. Ya he hecho como que varios looks. Estoy contenta, o sea, fue una buena inversión porque no es económica esta paleta. O sea, es bastante cara, pero creo que vale la pena. Las sombras están muy bonitas, pigmentan muy bien, se difuminan muy bonito todo. Entonces, bueno, estoy como, valió la pena esta paleta, esta inversión. Pero sí, me encanta, miren, o sea, ahí es tan hermosa. Si es que nada más no puedo, demasiado hermosa. Antes de continuar con este tutorial, quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo han hecho, a que recuerden, le piquen a la campanita de las notificaciones para que así les llegue cada vez de que subí un nuevo video, y también a que pasen por mis redes sociales, les dejo todo abajo en la cajita de información, a mi Instagram que es Cassandra Suárez, y que ya saben que estoy como que estoy media zafada por ahí con las fotos y me encanta subir fotos. Entonces las espero por allá y bueno, ahora sí vamos a comenzar con este tutorial. Hay un zancudo por aquí que me está molestando. Quiero que vean cómo va el proceso de mi rostro después de la varicela. Ya pasaron cuatro meses y algo, y aún estoy, bueno, estoy marcada, lo pueden notar. No sé qué también se vea en la cámara, pero, o sea, yo literal cuando me veo en el espejo lo puedo notar. Pero ya está mucho mejor, estoy muy contenta, ya va mejor. Pero, sí, todavía estoy muy rojita. Y aquí tengo una cicatriz que es la que más me molesta en este momento. Antes no me molestaba. Salud, amor. Antes no me molestaba, pero ahora sí, ya es como que me molesta y se nota mucho. Y cuando grabé los vlogs, ahora mi vlog de Orlando, siento que se nota demasiado. Pero me dijeron que tengo que esperar 6 meses. Después de 6 meses ya puedo ir como a tratamientos o hacer láser o cosas así. Pero por ahora tengo que esperar. Aquí también tengo un huequito, pero ya ni me molesta tanto. Hoy me dieron una nueva crema, así que a ver cómo nos va. Aunque como les digo, el rostro ya está mucho mejor, pero mi cuerpo todavía tengo sí bastante. Hay unos que todavía están muy oscuros. Vamos a ver qué tal me va con la nueva crema que me recetaron el día de hoy. Espero que bien, así estoy haciendo changuitos porque en el cuerpo tengo muchos todavía y en mis piernas tengo un montón. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con este maquillaje. Ya me hice las cejas, como pueden ver, porque en serio siento que me tardo tanto con las cejas que bueno, entonces me voy a aplicar corrector, un poquito de corrector. Este es de Maybelline y con esta esponjita de Real Techniques lo voy a difuminar. Tomo un poquito de este polvo Studio Fix de MAC y simplemente estaré sellando ese corrector. Antes de seguir con los ojos, quiero decirles que ya apliqué un poquito de este primer de Benefit y ahora estaré aplicando este Magic Anti-Redness de L'Oreal para que me ayude a disimular las áreas donde aún estoy roja. Lo aplico con mi dedo y lo difumino así a toquecitos. Algo más o menos así, y por favor no se burlen, prometo que al final de este video creo que quedaré bien, eso espero. Amo estas sombras, en serio que los colores son tan bonitos. Y la primera sombra que voy a tomar es esta de aquí. Esta será mi sombra de transición. Y lo aplico en toda la cuenca y voy difuminando. Y sin miedo, muchachas, nada más difuminen, sin miedo. Tengo este maquillaje, esta idea en la mente, pero no lo he probado, así que no sé cómo va a quedar. Espero que quede bien. Quiero algo muy dramático.
Pero vamos a ver, ¿qué tal? Si me sale. Estaré tomando esta sombra de aquí, no sé si esta o esta, pero no, me voy por esta de aquí. Y tomo una brocha de, esta es de Sigma, es la EB09. Okay. Estoy nerviosa, espero que este look salga bien. Y bueno, sigo difuminando. ¿Saben qué? Voy a traer la sombra hasta aquí porque estaba dudando, no sé, pero bueno, creo que el rosita, el clarito, solo lo voy a hacer en el centro. Ay, no sabía qué hacer, pero ok. Vamos a ver qué tal nos va. Algo más o menos así, sé que se ve muy raro en este momento, pero ahora no sé, ok, voy a tomar esta sombra cafecita de aquí para hacer esto un poquito más dramático. Comienzo aplicando en la esquinita y en la cuenca. No voy a aplicar mucho porque no quiero que se pierda el color anterior o la sombra anterior, pero sí para que sea más dramático. Porque, no sé, no voy a ningún lado terminando este video, me voy a quitar el maquillaje. Pero tenía ganas de hacer algo dramático. Voy a regresar con esta sombra de aquí. Ya que tengo esto bastante formado, no sé si hacerlo con corrector o con el Jumbo de NYX, este es en Milk. Creo que lo voy a hacer con este, lo voy a aplicar en el centro para el momento de aplicar la sombra rosita resalte más. Pero también se puede hacer con corrector, con corrector también me gusta mucho. Entonces, bueno, lo aplico en el centro y con mi dedo lo voy a difuminar. Tomar esta sombra de aquí y comienzo a aplicarla en el centro encima de ese jumbo. Ay, es muy bonita. Es una sombra muy bonita. Algo más o menos así, ahí vamos. Tomo una brocha un poquito más chiquita y estaré aplicando otra vez esta sombra como para difuminar los dos colores. Voy a aplicar primero el delineado, voy a hacerme el delineado a ver qué tal. Estaré usando este delineador de NYX. Este lo compré ahora en Orlando y me encantó. Estoy enamorada de este delineador. Me hice un delineado más dramático de lo planeado, pero me gusta, quiero decir que me gusta. O sea, no estaba en mis planes, me pasé, pero creo que está bien, me gusta. Vamos a ver el otro lado. Voy a empezar a aplicar mi máscara y tengo que confesar que me gusta bastante lo que estoy viendo ahorita. Nada más que estoy confundida, no sé qué hacer, no sé si aplicarme el brillo o si aplicarme no sé qué hacer. No lo quiero dañar porque así me gusta bastante, pero sí quiero brillo. Ay. Voy a aplicar un poquito de brillo a ver qué tal. Estaré aplicando un poquito de gloss. No lo voy a hacer con pegamento porque, como les digo, pues no voy a ningún lado terminando este video. Voy a quitar el maquillaje, entonces lo voy a hacer con un poquito de gloss. Ay, espero que salga bien esto. No me desagrada, pero cambió bastante el color y la verdad que me gustaba mucho este color. Pero, ok, vamos a hacer el otro de brillo. Ahí ya sé, tienen los dos tutoriales, un con brillo y sin brillo.
Estaré aplicando mis pestañas postizas y como les dije que este look es dramático y hablo de dramático, tengo unas megas pestañas súper grandes. Pueden ver que no estaba jugando cuando les dije que iba a aplicar las mega pestañas y ahora estaré aplicando esta base de Kat Von D. Este es el número Light 49 Natural. Y esta base la compré también ahora que fui a Orlando y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Nada más que siento que necesitaba un tono un poquito más oscuro. Me queda bien y ya cuando pongo bronzer y así queda bien, pero sí siento que necesitaba un tono un poquito más oscuro y eso que allá el muchacho me ayudó a elegir la base. Difuminaré la base, pero me ha gustado mucho. Estaré utilizando es este de Maybelline, el 20 Light, y para hacer el contorno estaré utilizando este de aquí, este es en el número 355. Yo aplico las áreas donde quiero corregir e iluminar. Este corrector es demasiado bueno, a mí me gusta mucho y se me pasó la mano, me apliqué bastante. Voy a comenzar a hacer el contorno. Esto no lo hago todos los días, ¿ok? Solo es como que para ocasiones especiales o algo así, un maquillaje dramático. Y bueno, hoy como estoy grabando este video, ¿por qué no vamos a hacerlo dramático? Lo siento, pero mi batería murió, entonces me hice el contorno, me puse este iluminador y rubor y ahora voy a seguir con los ojos. Lo último, voy a tomar otra vez esta sombra, perdón, de verdad quería mostrarles cómo. El contorno o bronzer me puse este de Benefit, el Hoola. El rubor que usé es este de Too Faced, que me encanta, amo este rubor. Y de iluminador usé el de Becca Champagne Pop, que saben que se me rompió, pero igual así lo uso y me encanta. Y sí, bueno, vamos a seguir con los ojos. Voy a tomar esta sombra de aquí. Lo estaré aplicando en el párpado inferior. Para las nariz estaré utilizando este delineador de NYX o NYX en el 810 Natural. Todo por este tutorial o este video. Espero que les haya gustado. Tengo bastante tiempo sin grabar un video, un tutorial de maquillaje, así que estaba como un poco nerviosa, pero espero que les haya gustado. A mí me encantó bastante este look, que dicen, como les digo, es muy dramático, no es como que todos los días, o esa base no la usa todos los días, tanto corrector ni contorno, ni nada, pero ni estas pestañas tampoco, que son largas, son como que al infinito y más allá, pero la verdad me gustan. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho o pasar por mis redes sociales, pasar por Instagram, que saben que subo muchas fotos y estoy todo el tiempo por ahí. Entonces muchas gracias a todas y todos por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Bye. Sé que es mucho roce, las orejitas y todo esto y rosa en los ojos, pero... ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No hay distancia entre tú y yo que me impida seguir amándote. Que necesito hacerte el amor. Tomando otra vez, ama soltarte. Oh baby, I